No todos los centros, ni todos los médicos tienen esta posibilidad de tener un neuropsicólogo formado que interprete bien los datos. Entonces, hay test más breves de consultorio. El más usado es el Mini Mental, que seguramente todos los médicos generales los usan. Y el Mini Mental es una muy buena oportunidad para decirlos a médicos generales, es el peor enemigo para el diagnóstico temprano de las demencias. Actualmente se utilizan criterios que marcan una enfermedad muy avanzada, de 6-7 años de evolución. Los criterios, de todas maneras, para Alzheimer se pueden resumir, para médicos no especialistas, en déficit en dos áreas cognitivas o más. Con imágenes, ahora sabemos que hay una parte del cerebro que es la parte del hipocampo, que es una área cerebral encargada de la adquisición y del almacenamiento transitorio de la memoria. En humanos se cree que algunos años se atrofia, se gasta primero. Entonces las imágenes están siendo de utilidad.